quien habla es este especialista en sistemas de distribución de energía. He trabajado en las dos empresas de distribución de energía de Lima, con esa suerte. Entonces, quien habla gestiona el mantenimiento de toda la infraestructura de baja tensión de una de ellas. Entonces, y lo que quiero compartir el día de hoy es esta experiencia que se tiene en la gestión del mantenimiento en las instalaciones de distribución de baja y media. Cómo es que se realiza, cómo se lleva a cabo y cuáles son las premisas para tener en consideración. Y de pronto alguno de ustedes se preguntará qué tiene que ver el mantenimiento con los software de ABS que están direccionados sobre todo al tema de diseño. Bien, ¿no? Entonces yo les respondería que tiene que ver mucho porque mucha de la gestión de mantenimiento está direccionado al diseño, porque si diseñamos con errores y utilizamos una ingeniería inadecuada, esto a la postre genera unos inconvenientes importantes, y los que tienen que solucionar o tratar de parchar ese problema es el personal de mantenimiento, ¿no? Entonces, que generando pérdidas, generando mayor atención a algo que de pronto se debió haber previsto al momento de hacer la ingeniería, al momento del diseño. Entonces, las herramientas que ABS les ofrece, entiendo que son de muy buena calidad. Entonces, yo creo que se deben utilizar de manera adecuada, con los parámetros correctos. Por eso el tema del ingeniero tiene que estar preparado para ello y puede estimar o diseñar sus instalaciones de manera correcta, ¿no? Vale decir que pues los software no lo hacen todo, ¿no? No lo hacen todo, siempre tenemos que tener conocimiento a nivel de ingenieros, a nivel de ingeniería, los detalles técnicos para poder dar al final a nuestras compañías un resultado correcto. Entonces, cuando no sucede eso, es que un modo de fallo dentro de las instalaciones eléctricas es pues un problema de ingeniería, un problema de mal diseño. Entonces, ¿qué cosa es mantenimiento? Vamos a comenzar el tema con un pequeño recordar de los conceptos básicos de mantenimiento. Después veremos algunos detalles de gestión de activos. Luego vamos a entrar un poquito a ver lo que es cómo hacemos nosotros el mantenimiento en la distribución y qué resultados hemos tenido respecto al proceder que tenemos, ¿no? las consideraciones que tenemos para poder tomar esas decisiones. Entonces, mantenimiento es como concepto es causar que continúe algo, conservar un estado existente o conservar cada cosa en su ser, por lo que mantenimiento significa preservar algo. O sea, la idea es que el mantenimiento tenga que preservar las instalaciones eléctricas en el tiempo, que no falle. En pocas palabras, es procurar que los activos físicos continúen haciendo lo que inicialmente fueron diseñados y para lo que la persona o la empresa que lo compró, lo adquirió, lo diseñó, quieren que se haga, ¿no? Nosotros, pues, se diseñan transformadores, se diseñan líneas, se diseñan relés para que funcionen de manera correcta. Entonces, el mantenimiento va a procurar para que ese diseño inicial se mantenga en el tiempo y no genere ningún problema. La evolución del mantenimiento. ¿Cómo se ha realizado la evolución del mantenimiento respecto a los años? Hay una primera generación del mantenimiento que se ejecutaba pues cuando en las épocas incipientes de la industrialización, pues se esperaba que las cosas fallen para luego recién poder tener actuar sobre ellas, ¿no? Después hubo un hito muy importante que fue la Segunda Guerra Mundial, donde las empresas, las fábricas pretendían mantener la continuidad de la producción. Entonces no esperaban de que fallaran algunos equipos o fallen las cosas para poder recién repararlas, porque generaba unas pérdidas y un atraso en la producción y por tanto muchas vidas humanas en juego, ¿no? Esto es en la industria militar. Entonces empezaron ya a crear una segunda generación de,
del mantenimiento, considerando una producción máxima que se podría hacer para proveer los insumos a los militares, procurar hacer los costos más bajos y para procurar de que la vida útil sea lo más amplia posible respecto a los activos críticos. Entonces ya, si nos vamos dando cuenta, ya empieza a entrar una selección de un activo que se debería definir como un activo crítico para dentro de la producción. Luego, con la llegada ya de la tecnología, se genera una llamada tercera generación del mantenimiento, donde ya entran otros consideraciones, ¿no? Entra de manera ya más fuerte el tema de la automatización. Entramos con la necesidad de competir en el mercado, ¿no? Y pues eso nos lleva también a tomar decisiones de que nuestra producción, ya que ya no estaba ligada, digamos, a un tema militar, sino estaba ligada a un tema de ventas, de competencia, de mercado, nos propugna de que no debe haber fallas, ¿no? Fallas, y la producción tiene que continuar constantemente. Y tenemos que competir a nivel de costos, ¿no? Todos los países empezaron a generar en sus fábricas ciertos análisis para que no era imposible, por ejemplo, esperar que la máquina falle para seguir produciendo, sino que las industrias tenían que mantener esa continuidad en el tiempo para que no fallen y se pueda ganar el mercado. Entonces también entran las regulaciones de los estados a regular ciertas condiciones de producción. Se tiene que competir también por el mercado, y la calidad de los productos también es importante, ¿no? Los tiempos de entrega de los productos. Entonces hay una tercera generación ya del mantenimiento propiamente con estas consideraciones. Y en ese ambiente tenemos tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, esto es un recordar, seguramente muchos de ustedes ya lo saben. Mantenimiento preventivo, y es lo que se aplica en la industria eléctrica, o sea, es lo que nosotros en el sistema de distribución, las empresas distribuidoras se aplican, ¿no? Y bueno, en las empresas productivas también, seguramente. Tipos de mantenimiento preventivo son aquellas tareas que se realizan con el objeto de mantener el equipo en perfecto estado de conservación, de forma que preste un determinado nivel de servicio todo el tiempo que sea posible. Prevenir una falla. El mantenimiento correctivo, aquellas tareas destinadas a devolver al equipo sus condiciones de servicio ante una falla. Bueno, el equipo ya falló, entonces yo lo corrijo y lo echo a andar nuevamente. Esto en la empresa de distribución, pues es el área de emergencia. Hay una interrupción, hay una falla en un cable, un interruptor, un transformador, entonces van las cuadrillas de emergencia inmediatamente, solucionan el problema y dejan operativo nuevamente el servicio, porque el no hacerlo nos caen sanciones, tema regulatorio, dejamos de vender energía, el tema de ingreso, de tema competitivo, aun cuando somos monopolio natural, pues el negocio de las empresas distribuidoras es la venta de energía, no mantener sin energía a los clientes. Entonces, eso es el tipo de mantenimiento que lo asociamos nosotros, es el tema de emergencia con el tema correctivo. Predictivo, tareas destinadas a medir el estado de conservación de un equipo. Se trata de predecir cuándo es posible que se produzca un fallo para adelantarse él. Y en el sistema de distribución podríamos dar un ejemplo característico, que es el tema de termografía. Hay cuadrillas completas de termografía, empiezan a termografiar los transformadores, líneas, transformadores de potencia, transformadores de medida, donde hay posibles fallos, entonces se detecta la sobretemperatura y se actúa antes de que falle. Se programa el trabajo y se ejecuta. Nosotros realizamos trabajos bastante continuos de este tipo, o sea, detectamos previamente los problemas, ¿no? De repente alguien picó un cable levemente, entonces se ven en las redes de distribución el calentamiento, o algún conector se puso mal, se ven la sobretemperatura y se actúa sobre la posible falla, sobre la futura falla. Y otro tipo de mantenimiento que se realiza después es el conocido como overhaul, una revisión a cero,
donde se hace una parada completa de planta y se lleva todo a una condición nueva, digamos, ¿no? Normalmente esto lo hacen las mineras, algunas industrias. En el tema de distribución lo hacemos cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un mantenimiento grande a un determinado alimentador, donde se nos surge hacerlo, planificamos, lo pensamos y aprovechamos en hacer aguas abajo, aprovechando ese mantenimiento, esa parada. Empezamos a hacer otros mantenimientos que ya, digamos, no nos generan mucho problema inmediato, pero sí ya se aprovechan hacerlo futuro, entonces, para evitar una nueva salida de fuera de servicio. ¿Qué estrategias nosotros utilizamos en el mantenimiento? En verdad, no hay una determinada, o sea, no solamente utilizamos, como expliqué hace un momento, que si es correctivo, si es preventivo, si es predictivo. En verdad lo hacemos todo una conjunción de todas, ¿no? Todos estos tipos de mantenimientos son utilizados para poder llevar a cabo el mantenimiento general, digamos, como plan de acción de mantenimiento de distribución. Y ahí reconocemos la gestión de activos, ¿no? El activo tiene un valor potencial o real para una organización generar valor. Todo lo que genera valor para la compañía es un activo. Y a ese activo le asociamos su vida, su ciclo de vida, y le damos la importancia ante una posible falla. Este es un activo, por ejemplo, sobre explotado, un tren, que es un activo que lleva mucha gente. Entonces, algo similar sucede en las redes, ¿no? Tenemos los activos, los cables, los transformadores, los sobreexplotamos y podríamos generar fallos a futuro. ¿Qué estrategias de mantenimiento existen? En general, también es una combinación de todas las estrategias que se realizan en la empresa de distribución para poder tener un objetivo final, que es la continuidad del servicio. Si es una reactiva pura, en verdad que no realizamos ningún esfuerzo de conservación de los equipos hasta que este se desgaste y se rompa. Podríamos poner ejemplos, por ejemplo, algún cable que esté en mal estado, pero que no representa, digamos, ningún corte de servicio, tal vez una instalación interna que esté simplemente, que me representaría mucho más gasto la reparación que la prevención. Entonces, simplemente que falle, no me genera ningún costo adicional. ¿Qué ventaja tiene esto? Es un bajo coste de mantenimiento. Prácticamente no hago el mantenimiento, no tengo el personal calificado, cuando se rompa lo reparo y no tengo la necesidad de tener repuesto. La desventaja es que genera un impacto directo al tiempo de la solución del problema, afecta a otros equipos, puede convertirse en una falla múltiple y el tiempo de resolución de la avería aumenta las pérdidas por faltas productivas. Entonces, es un problema mantener, digamos, dejar que la falla continúe y hasta que se deteriore completamente antes de hacerlo. Puede ser que esto se tome la decisión de hacerlo cuando es imposible o se hace muy dificultoso el mantenimiento preventivo. Se hacen sistemas también para hacer mantenimientos. Otra de las estrategias de mantenimiento también es sistémica pura. Se realiza de manera programada para conseguir un determinado nivel de servicio del equipo durante su ciclo de vida e incrementarle paulatinamente su vida útil. La ventaja es que se incrementa la vida útil del activo, se le da el mantenimiento, se aumenta la vida útil, se reducen los tiempos de respuesta ante los fallos. O sea, si falla, el hecho de haberle dado mantenimiento preventivo hace que pueda fallar menos y reduce la probabilidad de fallo de los equipos que están aledaños. La desventaja es que no elimina completamente la probabilidad de fallos catastróficos. Al final le doy mantenimiento paulatino, preventivo, pero puede fallar. O en su defecto también, como una desventaja, tenemos que requiere una mayor inversión del mantenimiento. Condicional pura
es cuando se analiza el estado actual de los equipos y se interviene solo si se requiere. Esto sería como un mantenimiento de acuerdo a la condición. Las ventajas es que aumenta el ciclo de vida de los equipos, los trabajos solo se realizan cuando son necesarios, mejora la seguridad de la instalación y reduce los tiempos de parada. Solo se interviene cuando sea necesario. Desventajas: alta inversión en equipos de diagnóstico, tenemos que estar monitoreando constantemente el equipo, se tiene que diagnosticar paralelamente y tiene que haber un departamento de análisis de esos datos. Tiene que haber formación de profesionales, especialistas en el análisis de la información para poder tomar la decisión del mantenimiento oportuno. Y se tiene que hacer un seguimiento completo. Tenemos que tener registros, tenemos que tener un seguimiento importante de todo cómo van funcionando los activos y poder tener esa confiabilidad al sistema de distribución. Y lo que ahora conocemos como el RCM, ya tiene varios años estas estrategias de mantenimiento, y es el mantenimiento centrado en la fiabilidad. Es una metodología que se orienta a la falla. O sea, lo que nos permite esto es identificar los tipos de falla para nosotros luego identificar los activos críticos, el tipo de falla, e ir haciendo las estrategias para evitar las fallas catastróficas y incidir en la mayor cantidad de fallas que puedan ocurrir, identificando el activo más crítico. ¿Qué ventaja tiene esto? Diseño de tareas de mantenimiento. Mantenimiento. Tengo hasta las 3:40, ¿verdad? Para ir avanzando tengo 10 minutos. Y José Luis, no hay problema. Ya, correcto. Entonces tenemos la ventaja ahí de diseño de tareas de mantenimiento destinadas a evitar fallos concretos. Se tiene que desarrollar procedimientos, se tiene que desarrollar formatos, se tiene que desarrollar un plan de inspecciones, se tiene que ingresar toda esa información a una base de datos para poder, digamos, tener toda la información necesaria y poder tomar las decisiones oportunas, ¿no? Y identificar y tabular los tipos de falla y los activos críticos, qué y cómo está fallando tal o cual activo, ¿no? Y qué impacto me va a dar en la producción, en este caso en el tema de calidad de servicio. Las desventajas es que tenemos que tener profesionales que conozcan la planta con mucha rigurosidad, ¿no? Conozcan todos los activos del sistema de distribución. Bueno, estoy hablando de lo que nosotros implementamos en la empresa distribuidora. O sea, eso también se aplica lógicamente a empresas de todo tipo, ¿no? Productivas, empresas, la industria en general, ¿no? Mineras y todo. Tenemos que tener un alto rigor del seguimiento de los equipos y fallas, ¿no? El analista tiene que tener, tiene que poder predecir la falla de acuerdo a la cantidad de información registrada y darle la confiabilidad a todo el sistema. Otra desventaja es que tenemos un tiempo de adaptabilidad del personal con la estrategia, o sea, el personal poco a poco se va adecuando a las exigencias necesarias de información para que ellos lo puedan entregar. Tuvimos muchos problemas nosotros mientras implementábamos esto, porque el personal no estaba acostumbrado pues a llenar un formato, un formulario, levantar la información, los tipos de falla, hacer un poquito más de análisis en campo, llenar el formato y poder vaciar eso a un ordenador para que el analista luego la pueda trasladar al ente que va a hacer la toma de decisiones respecto a un determinado mantenimiento. Muy bien. Esta parte, digamos, abarca un poco la teoría del mantenimiento en general, ¿no? Varias teorías, estrategias teóricas de cómo se debería hacer el mantenimiento. Pero lo cierto es que en nuestro mercado eléctrico, la ley de concesiones establece una regulación por incentivos, un price cap, se llama, separando las actividades en generación, transmisión, distribución y comercialización. La distribución, la comercialización está metida dentro de la distribución, que es un monopolio natural. En este caso tenemos zonas concesionadas geográficamente,
y se trabaja de acuerdo a ello. O sea, tenemos un mercado cautivo ahí, clientes que no pueden cambiarse de operador porque así está establecido. Entonces queda en manos del organismo supervisor fijar esos ingresos que tiene la empresa distribuidora. Poniendo como ejemplo una empresa modelo para que te compares con ella y puedas generar tus ingresos, ¿no? Y además a esa empresa modelo se le compara con la empresa real, controlándole también la calidad del servicio prestado, una cantidad determinada de fallas, una cantidad determinada de horas de duración de las interrupciones, calidad de suministro. Pero dentro de la filosofía de la regulación es que el organismo regulador no se mete a gestionar el mantenimiento de la compañía, solamente controla el resultado final, que es la calidad del servicio que se debe brindar a los usuarios. Entonces, para eso establece ciertos niveles, ciertos indicadores que se deben cumplir. Y uno de los indicadores más importantes es la calidad del servicio. Y está definido por la norma técnica. Y esta calidad de servicio, calidad de la energía, continuidad del servicio, está amparado por tres grandes pilares, ¿no? Calidad de servicio, continuidad del suministro y la calidad de la energía, ¿no? Entonces, la calidad y la confiabilidad del suministro, las interrupciones que se pueden generar dentro del sistema de distribución, está definitivamente íntimamente ligada a la gestión de los activos, o sea, al mantenimiento. Entonces, mucho de los ingresos de las empresas distribuidoras está soportada por el mantenimiento. Por eso es que es tan importante el mantenimiento en la distribución en general, para mantener el servicio, la calidad del suministro y no tener problemas con los entes reguladores, ¿no? Garantizar los ingresos de la compañía. Dentro de lo que es calidad del servicio, tenemos que aproximadamente un tercio de las fallas, y también soportado esto por bibliografía especializada, aproximadamente un tercio de las fallas, indisponibilidad de red es causada por motivos no identificados. Estos motivos no identificados, este tipo de fallas, están relacionados a la gestión del activo y donde se presentan oportunidades de mejora. Ahí vemos un cuadro, un pie donde se muestra, digamos, la cantidad de fallas y el porcentaje en su participación en el tipo de fallas. Un momentito, por favor. Continuamos entonces. Entonces ahí vemos un pie donde se distribuyen los tipos de falla identificados en el sistema de distribución. Y una falla muy importante es la causa no identificada. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros hacer el análisis más exhaustivo con los analistas para poder determinar realmente esa falla y poder gestionar el activo por lo cual está ocurriendo esa. Porque en los otros casos, digamos, sí se tiene identificado. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la empresa distribuidora? Que es, hacemos un cálculo probabilístico de confiabilidad basado en los siguientes aspectos. Una generación de estados de contingencia, donde se consideran las fallas independientes, una falla, digamos, común, una mala operación del sistema,
y fallas indeseadas de las protecciones. Entonces vamos seleccionando, vamos identificando y poniendo en familias los tipos de fallas. Analizamos el estado de la red, los reportes que se nos van dando del campo, de las inspecciones, de las experiencias, de los reclamos de los clientes. Se va haciendo una tabulación de los análisis de los estados de la red. Y esto nos ayuda a hacer un modelamiento de los procesos, ¿no? Modelamiento de todo el proceso de restablecimiento del servicio. ¿Cómo es que vamos a restablecer el servicio primero y luego cómo es que vamos a prevenir que suceda alguna falla específica? Y lógicamente, con la información que tenemos, empezamos a echar a actuar nuestros planes de prevención, ¿no? Los planes de mantenimiento que deben definir los activos críticos generan estos a la vez un plan de inspecciones, que ahora lo tenemos ya más sistematizado, esa distribuidora. El personal ya sale con la su georreferenciación en una tablet, todas las redes georreferenciadas, con software especializados también para poder medir las distancias mínimas de seguridad, por ejemplo, identificar alguna probable falla y meterlo en el sistema mediante su tablet. Veo también, por ejemplo, que ABS tiene un software especializado en el tema de distancias mínimas de seguridad, que me parece bastante interesante. Y se puede medir las distancias verticales, horizontales de las redes aéreas. Y eso forma parte, digamos, del plan de mantenimiento, ¿no? El plan de inspecciones. Y tenemos nosotros, por ejemplo, dentro de eso también tenemos lavado de redes, poda de árboles, termografías, los correctivos que normalmente se tienen que... y se identifican y se ejecutan. Todo eso basado en un análisis de confiabilidad, donde analizamos y hacemos tablas de probabilidad de falla, por un lado, luego consecuencia de esa falla, por otro lado, y se obtiene el riesgo, ¿no? El riesgo de esa posible falla, y donde nos permite priorizar las actividades. Esa priorización de actividades ya digamos está destinada a que el impacto sea menor dentro del sistema de distribución. El impacto sea menor a los clientes, ¿no? Evitar que las fallas sean la mayor cantidad posible o afectemos a una mayor cantidad de personas y poder tomar las decisiones ante otra falla, cuál es la que primero debo atender. Entonces, dentro de las consecuencias, lo primero que consideramos es la seguridad pública. Luego vienen los indicadores del SAIR y SAIFI y compensaciones, o sea, pago a los clientes por falta de servicio, ¿no? En la matriz de consecuencias. Y en la matriz de probabilidades, pues tenemos la sección del conductor, si es el adecuado o no, si se diseñó bien o no, utilizaron bien el software ABS o no, antigüedad de los conductores, ubicación geográfica y así sucesivamente. La ubicación geográfica es importante por cuanto influye también en el rendimiento de los activos. Mucho de ellos. Voy avanzando para poder terminar ya casi en la hora si me está pasando. Entonces, tenemos como análisis de falla, tenemos análisis de confiabilidad de los activos de distribución. Tenemos por otro lado las herramientas de gestión, que son las optimizaciones de cortes de energía, el sistema informático para que los trabajadores puedan poner la información al sistema, aplicaciones de seguimiento y control, o sea, qué cosa se hizo, qué no se hizo, qué no se pudo hacer, qué se programó de acuerdo a la prioridad de la criticidad que tenemos, donde hacemos seguimiento al programa de mantenimiento y a las inversiones de alto beneficio. Y esto como nos trae como resultado los indicadores que se muestra ahí, eso es la fuente de Zimmermann, ¿no? Indicadores SAIFI, que está relacionado a la frecuencia de interrupciones en atención. Entonces vemos, por ejemplo, las empresas del FONAFE con un valor un poco más alto que las empresas privadas. Por ejemplo, las privadas tienen una mejor performance, que son las que están al lado izquierdo. Las empresas de distribución privadas son Luz del Sur, Enel y Electrodunas. Digamos, tienen una mejor performance a nivel de SAIFI, de este indicador, que las empresas del FONAFE, que son las que se muestran en Distribus y otras de FONAFE que se muestran ahí. Entonces, esto nos permite decir que
no estamos haciendo las cosas a la perfección, pero sí nos da unos indicadores nacionales, al menos de los mejores, y pues si ya nos empezamos a comparar a nivel internacional, a nivel de Europa, pues estamos todavía un poco alejados, pero en esa línea, ¿no? El indicador SAIDI, que es la duración de las interrupciones, me da atención del mismo modo, ¿no? Las empresas en celeste son las empresas privadas, las empresas en lindas son las empresas de Distriluz, de Fonafe, y las otras también son de Fonafe. Uno tenemos que Electrocayali, perdón, tiene el indicador de SAIDI muchísimo más bajo que los demás. Quiere decir que también están gestionando bien, pero también es una empresa pequeña, ¿no? Entonces, los indicadores, digamos, nos muestran los resultados de la estrategia, de los planes de mantenimiento, qué resultados estamos teniendo. Y finalmente, se muestra en una comparación nacional SAIDI-SAIBI cuáles son las empresas mejor posicionadas, distribuidoras mejor posicionadas en estos indicadores. Las que están más llegadas al cero, seguramente son las mejores, ¿no? Tienen mejores indicadores en cuanto a SAIDI y a SAIFI. Por un lado está el SAIDI, en otro lado está el SAIFI, se hace un cruce y se ubica la empresa, digamos, qué empresas tienen las mejores indicadores. Las más lejanas son las, digamos, que tienen menores indicadores, más tienen la oportunidad de mejorar, digamos, sus indicadores como para poder hacer mejores análisis y mejorar sus inversiones. Bueno, eso es lo que en esta tarde de invitación les quería mostrar. Son los esfuerzos que hacen las empresas de distribución para poder tener los mejores indicadores de acuerdo al mantenimiento que se idea, las estrategias que se implementan y se pueden llevar a cabo, ejecutar con los profesionales que tenemos y poder tener los resultados que estamos teniendo. Hay muchos por hacer todavía. Creo que empresas como ABS, que incursionan en el tema de los software, ayudan a que esto pueda ser posible, ¿no? Herramientas tecnológicas que nos ayudan a poder tomar decisiones de manera correcta, a tener los proyectos, la división de proyectos, puedan mejorar su performance y cometer la menor cantidad de errores para que esos tipos de fallas sean la menor posible, ¿no? Entonces, quedo a disposición del panel para poder conversar algo, o si no, todas las gracias, ¿no?